Este pez que estamos viendo es el pez escorpión. Es una especie bastante peligrosa. Si detallan las aletas de la especie, van a poder observar que son espinas, tanto las laterales como la superior. Con esas espinas, el pez inyecta una toxina. Esa toxina es bastante dolorosa para las personas. Es dolorosa, puede ocasionar un dolor que es bastante intenso, puede pasar a ser incluso hasta insoportable. Y en algunos casos se ha registrado algunas parálisis en las personas que han tenido contacto con el pez. Este pez tiene la capacidad también de camuflajearse, a veces cambian de color para ocultarse con las rocas y en su hábitat natural no tienen ningún tipo de depredador. Ningún pez lo sabe comer, se reproducen muy rápido y en los sitios turísticos, que es donde sobre todo existe, él vive sobre todo en arrecifes de coral, él se come todos los peces que hemos estado viendo. Al comérselo, si al no haber nadie que se lo coma, prácticamente destruye los ecosistemas marinos. Las personas y los especialistas estuvieron cayendo en cuenta en eso y han comenzado a controlar a la especie. El problema en algunas oportunidades es cuando manipulan al pez. Una vez que matan al pez y lo manipulan, si por accidente entierran las espinas, el efecto va a ser el mismo que como si el pez estuviese vivo. Entonces es un pez de cuidado, tanto vivo como muerto. Hay que tener cuidado al manipularlo por las espinas que tiene. Una gran variedad de corales y peces en donde se mezclan colores y tamaños se aprecia en un acuario de más de 20 metros, presente en Nautilus. Y es precisamente una de estas atracciones las que les ha otorgado la denominación del más grande de Latinoamérica. En esta parte tenemos el acuario más grande de América del Sur, es el acuario de 20 metros. Es todo un ecosistema marino, tiene diferentes variedades de corales y de peces, todas especies de mar. Tenemos la damisela semiazul, damiselas green chromis, estas pequeñas, los cirujanos, dory, cirujano azul, cirujano amarillo. Esta parte es muy importante porque todos los 20 metros de largo que tiene también el arrecife son 20 metros que tienen corales vivos. Es el único acuario en exhibición que puede tener corales vivos en 20 metros de largo. Aparte es el acuario más grande por esa misma cantidad de metros que abarca. Todos estos peces son de varios países, son de Australia, de Sydney, de Hawái, de Filipinas, hay peces de la zona costera de Tumbes. Pueden convivir todos en la misma agua a pesar de ser diferentes países porque se ha logrado crear el equilibrio en el agua para poderlos mantener a todos, así sean de diferentes países, poderlos mantener a todos en un mismo acuario. Cada uno de los acuarios cuenta con un skimmer o espumador. Este es un equipo de filtración que evita que algo ajeno a las piscinas llegue hasta el fondo perjudicando la simbiosis ya existente. Este material crea una espuma en la superficie y arrastra todo lo que puede ser contaminante. A su vez, recoge la suciedad y realiza una purificación en el agua favoreciendo al acuario. Del lado de allá, el skimmer que hace espuma es un skimmer que hace la función de las olas en el mar. En el mar, las olas cuando rompen y hacen espuma limpian la contaminación que existe en el medio ambiente. Estos equipos fueron diseñados por las grandes empresas para poder limpiar toda la contaminación que existe en el medio ambiente. Ella puede extraer el petróleo, los aceites, todo lo que cae en el mar, lo separa muy bien. Pero al principio fue utilizado de esa manera. Luego las personas se dieron cuenta de que el skimmer lo extraía todo y que lo podían volver a utilizar, de que era reutilizable, y comenzaban a extraer el petróleo, lo comercializaban y de todas formas toda la contaminación regresaba de nuevo al medio ambiente. Le están dando el uso que no es, un uso indebido, un skimmer que podría ayudarnos mucho a limpiar la contaminación del medio ambiente. Acá en el acuario lo utilizamos para lo que en verdad fue diseñado, para limpiar el agua de los acuarios. Ese skimmer, como hace las espumas, hacen burbujas que suben por el cuello del equipo. Al subir esas burbujas, arriba cae lo que es urea, creatinina, amoníaco, la orina y las heces de los peces, la excreta de todos ellos. Lo extrae de una manera bastante eficaz. Luego el agua pasa a filtros de luz ultravioleta, máquinas de ozono también tenemos. Y tenemos también skimmer con bacterias anaeróbicas que disuelven los residuos que puedan quedar. Toda el agua termina en esta parte, se limpia y regresa de nuevo a los acuarios por la parte de abajo. De esa manera se mantiene el agua constantemente en movimiento y recirculando a través de todos ellos. Así podemos ver el agua cristalina en todos los acuarios por los que hemos pasado. Estos acuarios también están implementados con arena blanca, traída desde Islas Bahamas, rocas vivas de Islas Galápagos y más elementos de algunas partes del mundo.
Preservar todas estas especies no es tarea fácil, y es que en este parque las características del agua son parecidas a su hábitat original. Esto permite a cada ser vivo la comodidad y su reproducción. La construcción del acuario ha ido de la mano también para la facilidad de filtrar, tratar y conseguir la temperatura idónea. Cada día es diferente en este acuario de Comas, y eso lo sabe muy bien Luis Rincón, quien fue nuestro guía en esta aventura de conocer y aprender sobre la vida acuática. El valor no solo de explicar, sino de concienciar, y que cada enseñanza quede en la colectividad, es una experiencia única y enriquecedora. ¿Qué se siente realizar este guiado? ¿Explicarle a los niños, a las personas cuando vienen? Es interesante porque nunca es lo mismo, prácticamente siempre es un grupo de personas diferentes, cada uno tiene preguntas diferentes, a veces los niños también tienen reacciones diferentes a los peces y eso hace que el día sea no repetitivo, sino distinto, que sea entretenido, que cada niño se emociona de forma diferente cuando ve a los peces, cuando ven a las anguilas, al paiche, a Dory, a Nemo, cada uno tiene su propia reacción y a veces es hasta gracioso verlos. Es bonito. ¿Cuál ha sido la reacción que más recuerdas? La reacción que más recuerdo, una vez una niña o un niño estaba hablando de las anguilas eléctricas, le decía al papá que quería tocar a las anguilas eléctricas, entonces me preguntó que si las podía tocar, yo le dije que no, porque eran muy peligrosas, podían llegar a causarle daño. Dice, lo que pasa es que las podemos llevar para la casa para que mi papito cargue su celular. Porque si son eléctricas, a veces se va la luz y no tenemos cómo cargar el celular. Y ahí todos empezaron a reír del chiste del niño. Las ocurrencias que tienen cada uno de ellos. Mientras recorrimos cada una de estas áreas y aprendimos de esta diversidad, nos resulta sorprendente saber que existen muchas especies por conocer y difundir. Pero no solo esto, sino recalcar el valor del cuidado y preservación de cada una de ellas. Cada ser que se encuentra en el planeta, hasta el más mínimo rincón, cumple una función en especial, y esta es la que ha hecho que el mundo esté en equilibrio. Pero algo está sucediendo allá afuera. Mientras más personas contaminen, dañen y exploten los ambientes de estos seres, menos vida y diversidad podrán conocer las generaciones futuras. Todas las personas que nos están viendo, pues los esperamos acá en el Acuario Nautilus. Estamos muy ansiosos de que vengan todos a conocerlos. Esta experiencia es única, prácticamente no se compara con muchas experiencias. Es un día cultural y también de divertido. Pueden venir a distraerse, a relajarse, pueden esparcirse en las diferentes áreas, alimentar a los peces y pueden conocer también, aparte de que se van a divertir, van a ir con bastante conocimiento, porque a veces el mundo marino, el mundo de los peces y de los corales es un mundo que no conocemos mucho y son unas cosas importantes que todos deberíamos de tener en cuenta. Acuario Nautilus abre sus puertas de lunes a domingo, brindando no solo un momento de sano esparcimiento, sino de aprendizaje constante. Un buen lugar en donde no solo pequeños aprenden, sino los más grandes refuerzan el valor de cuidar a cada ser viviente. Enseñanza que debe ser transmitida de generación en generación.